Y aún no tienes postre para estas fiestas. Corre que te da tiempo, que es súper fácil y riquísimo. Venga, seis huevos. Separamos las claras de las yemas. Ponemos las yemas en la olla que vamos a utilizar. Añadimos nuestra leche. Le vamos a añadir también. 4 cucharadas de azúcar o endulzante, una cucharada de vainilla y ahora nuestro agua de azahar que le va a dar ese sabor tan particular. Lo vamos a mezclar bien, le añadimos tres cucharadas bien colmadas de maicena porque necesitamos que se quede un pelín espeso y lo vamos a batir. Lo ponemos a hervir a fuego medio. No dejes de remover ni un momento porque se pegan con muchísima facilidad. Si es así, cámbialo inmediatamente de cazo, como he hecho yo que casi se me pegan. Le añades al final una cucharada de mantequilla bien fría, le das un par de vueltas y dejas. Que se temple con un film en contacto para que no se forme una película encima. Ahora pon aceite de mantequillo sobre cada hoja de pasta filo. Con cuatro hojas bastará. Y las vamos a cortar en rectángulos que vamos a poner en nuestro molde. También puedes usar flaneras. Ponemos las hojas de una en una formando flores. Con cuatro capas es suficiente. Las aplastamos bien. Las vamos a meter en el horno a 150 grados durante 15 minutos hasta que estén doradas. Justo antes de servir, vamos a montar nuestras claras. Le añadimos un pelín de sal, dos cucharadas más de azúcar y vamos a batir, ya lo sabemos hasta cuándo, hasta que podamos darle la vuelta al cacharro. Eso nos indica que nuestras claras están bien montadas. Con movimientos envolventes mezclamos nuestra crema y nuestras claras. Recuerda que tiene que ser justo antes de servir para que queden perfectas. Ahora solamente tendrás que rellenarlas y decorarlas con lo que más os guste. Yo le voy a poner una palomita con caramelo en el centro, le voy a poner unas grosellas que recomiendo que le pongáis porque le da un sabor y un punto fresco al postre que me encanta y unos pétalos de rosa para que quede así de bonito. Y ya sabes, si te gusta esta receta, sígueme para más y no te olvides de darme un like.